La región de Aysén, desde sus cimientos, se ha caracterizado por la presencia de grandes rebaños de ovejas, transformándose en un símbolo típico de la cultura local. Si bien es cierto que en la actualidad los rebaños son más pequeños y cada vez menos gente se dedica a la tarea ganadera, las ovejas continúan siendo una postal mañigualina y, por sobre todo, la lana sigue siendo un sostén económico para muchas familias, fuente de tradición, trabajo comunitario y artesanía. Hoy, con el afán de rescatar el sustrato cultural histórico de este último elemento, la lana, la Asociación de Artesanos de Mañiguales dio por inaugurada la primera Feria de la Lana. Es la primera versión del Encuentro de Lana organizada por Villa Mañiguales, organizada por el grupo de artesanos, así que no deja de ser una actividad sumamente importante en el rescate del sustrato cultural. Nos caracterizamos por entender que la modernidad quizás es el vogue o lo que debemos potenciar, pero la historia o lo ancestro, lo ancestral que conlleva todo el trabajo de la lana, desde el ovejero hasta que llega a la mano del artesano, es una instancia que afortunadamente Mañiguales y junto con el grupo de artesanos decidieron realzar y dar a la vía. Así que es una muy bonita actividad. Hace un par de semanas venimos trabajando un proyecto a través del Fondo 2% Cultura del Gobierno Regional, del Consejo Regional, y afortunadamente, ya dio gracias a Dios y gracias a los consejeros, este proyecto fue aprobado. Y nuestra iniciativa y nuestra idea principal fue fomentar el tema de la lana. Ya nosotros consideramos que nuestra región, nuestra localidad, Mañiguales, se colonizó justamente con la ovejería, con la lana, uno de sus derivados, justamente la lana. Antiguamente, como lo decía en mis palabras, la lana era fuente de sustento de los hogares. Hoy día ya eso ha ido un poco decayendo, pero nos queda la satisfacción de que hay mucha tendencia también por lo natural y eso esperamos también poderlo replicar. Fuera de eso, nuestro principal objetivo es precisamente buscar la identidad de Mañiguales a través también de lo que es el sector campesino. En este primer encuentro de la lana se encontraban presentes la senadora Jimena Órdenes, el alcalde de Puerto Aysén Luis Martínez, el concejal Manuel Curinao, los consejeros regionales Luis Coñuecar, Jorge Abello y Rocco Martinielo, y en representación de la intendenta, el seremi de Agricultura Felipe Enríquez. Me parece maravilloso que los productores y artesanos se reúnan, se organicen para poder llevar adelante estas instancias que permiten poner en valor y dar a conocer lo que es el estilo de vida de la gente del campo y además incentivar circuitos cortos de comercialización, donde ellos pueden llegar directamente al cliente final de manera que puedan tener mayor rentabilidad del negocio. Es para nosotros como Ministerio de Agricultura un honor estar invitados a participar en esto. Nos hicimos parte de esto a través de Línea, trayendo ejemplares de reproductores ovinos para poder incentivar también la incorporación de nueva genética. Esto no es un hecho aislado, próximamente se va a ver enlazado con lo que es el programa ovino, que va a tener un alcance regional, que va a ser ejecutado desde el Ministerio de Agricultura, con el INEA, con el Servicio Agrícola y Ganadero, en coordinación con el INDAP también, y con el aporte fundamental del Gobierno Regional a través de su Consejo. Con reproductor y una nueva genética, en esta primera Feria de la Lana, participó el Instituto de Investigaciones Agrarias, INIA, Tamelaikel. Vinimos hoy día a mostrar nuestros reproductores, lo que Línea está produciendo como nueva genética, para que esté al alcance de los productores de toda la región. Y estamos felices y orgullosos de poder, en esta primera feria, estar aquí presente a pesar de esta tremenda lluvia que nos ha tocado y los cortes de camino. Llegamos un poquito atrasados. Sin embargo, estamos muy contentos de poder participar y ojalá nos vuelvan a invitar. La presidenta de la agrupación Raíces de Mañiguales, Bernardita Lago Rebolledo, nos comenta cómo se organizaron. La manera que lo organizamos nosotros fue una manera muy bonita, porque se citó a reunión para Mañiguales, porque la minera de Toque iba a dictar unos cursos gratuitos para todas las mujeres en la localidad. Y partimos con los teñidos de lana, los telares, todas las cosas. Entonces éramos unas 40 personas por haber sido. Y de ahí nosotros nos empezamos a hacer amigas del grupo y después que terminó el curso decidimos hacer una agrupación. Y todo lo que hicieron, partimos 17 mujeres, la mayoría campesina, la mayoría ya estábamos como solas. Entonces buscamos ese tema de trabajar la lana porque aquí la lana en Mañiguales era demasiado
barata, no valía la pena irla a vender a Coyhaique porque era más caro el flete que lo que valía. Y empezamos a trabajar en la lana cruda. Y hasta hoy yo puedo decir que soy la más orgullosa con mi agrupación, con todas las señoras, todas empeñosas, trabajadoras, muy constantes para todo. Y en este momento estamos ya con los pantalones largos porque hemos tenido la oportunidad de representar a Mañiguale como artesana en el Museo Histórico, en el Museo Regional, donde están nuestras prendas. La primera Feria de la Lana de Villa Manigüales invitó en esta primera versión a reencontrarse con la cultura y conocimiento local, la cual aún, con el paso del tiempo, sigue abriéndose presencia y existencia en diferentes generaciones y en diferentes formas de expresión, de las cuales durante 2 días se pudo conocer, aprender y disfrutar. El párroco de la localidad, el padre José Barría, dio la bendición a este encuentro con la lana y tanto el baile como la música fueron manifestaciones locales que se hicieron espacio en esta primera Feria de la Lana de Villa Mañiguales.